Los hijos de las mujeres disolutas, después de muchos esfuerzos y miles de pergaminos, no consiguieron atraer hacia Shem a los patriarcas neutrales. Entre los compañeros del profeta más próximos y más alejados, y entre los allegados a los califas, solo el hijo del segundo califa, y junto a él un reducido grupo que estaba temeroso de la justicia de Alí, aceptaron la invitación de Shem. Moavie y Amroaz, cuando quedaron decepcionados por sus cartas de invitación, planearon un nuevo ardid, y falsificando la letra y el sello de algunos de los compañeros del imán Alí, les presentaron como aliados suyos, para que, gracias a ese engaño, surgieran discrepancias en las filas de los amantes del imán Alí. Una de las víctimas de ese ardid fue Geis ibn Sa'ad, el gobernador de Egipto, quien con inteligencia y perspicacia evitaba la infiltración del gobierno de Shem en tierras del Nilo. Geis, después de penetrar en Egipto, en poco tiempo logró subyugar al gobierno de Kufa a los enemigos de Alí, a los que querían vengar la sangre del califa asesinado y a los fugitivos de la guerra de Yamal, que habían huido a Egipto. El ardid del padre de las intrigas de Shem, Moavie, logró hincar de hinojos a ese comandante habilidoso y capaz del imán Alí. Dígame, ¿a dónde lo he visto antes? Yo soy Moavie. Moavie ibn Abu Sufyan, soy de la tribu de los Omeyas. Encantado de conocerle. ¿Cuál es su oficio? Está dispuesto que yo sea califa. Dese la vuelta. A ver. A ver. Puede llegar a ser. Su obstáculo será Alí. Deshágase de él. ¿Conoces a Geis? ¿A Geis? Es el discernimiento de Alí. No se le mete en vereda ni con oro ni a la fuerza. Le he enviado tantos pergaminos sin respuesta como jeques y emires hay. En sus respuestas me guarda menos respeto que a un perro. ¿Y si se convierte en califa, qué hará? El mundo. ¡Conquistaré el mundo! ¿El mundo entero? Sí. En realidad, tendrá que renunciar a una parte de él. Porque de todas maneras, yo también querré mi parte. ¿No es así, animales? ¿Tú quién eres? La espada bifurcada de Alí. ¿Qué quieres de mí? Si nos vemos forzados a la guerra, será una que... La de Yamal solo será el polvo que levantó su infantería. ¡Mi espada! ¿Dónde está mi espada? ¡Padre de Yassi! Aquí está. Tengo sueños perturbadores. Las pesadillas no me abandonan.
¿Será la borrachera o la barriga llena? Se deben al corazón dolido. Ali es el asesino de tus antepasados. ¿Y qué hacemos con Geysam Ruaz? Redactemos un pergamino para Moabie y Bin Abu Sofian con la letra de Geys y Yoreir. En ese pergamino juraremos nuestra fidelidad a Moabie. Y luego honraremos a los vengadores de la sangre del califa asesinado. E inmediatamente enviaremos el pergamino a Kufa para que llegue a manos de Ali. Y nosotros, ya sosegados, haremos los preparativos para el funeral de Geys. Mira. Mi letra es igual que la letra de Geys. He falsificado la letra de Geys. Y aquí está su sello. ¡Demonios! Vete, Mohammad. Aborta el engaño de los hijos de las mujeres disolutas. Que Dios te guarde. Que Dios te guarde. Mohammad, ¿es el decreto de qué gobernación? De Egipto. Entonces, organicemos el funeral de Geys. Que la maldición de Dios sea con él, vendió la reputación de Ali. Geys no era persona de componendas con Sham. Es pronto para juzgarlo, Ashas. Seguramente habrán hecho alguna artimaña con él. Entonces, ¿qué significa ese decreto en tus manos? Ali, de tantas quejas de benefactores ignorantes, se vio obligado a apartarle. Mohammad, imaginemos que el pergamino de Geys a Moabie fuese falso. Entonces también es falsa su colusión con los fugitivos de la batalla de Yamal y con los enemigos de Ali. Todas las personas que vienen de Egipto dicen unánimemente que Geys trata al amigo y al enemigo de la misma forma. No dudes de su traición. Vete y deshazte de él en Egipto. Ashas, aunque solo sea por la edad, me da vergüenza aconsejarte. No hables sin reflexión, creyente. No acuses a un hombre de fe sin conocimiento. Hay rumores también sobre ti. ¿Habríamos de creerlos a ojos cerrados? Voy a renovar mi juramento de fidelidad. Si Geys no tuviese gato encerrado, habría abandonado su gobernación. Habría venido a Kufa y renovaría su juramento de fidelidad. ¡Ashas! ¿No me juras fidelidad? ¿Jurarte fidelidad a ti me reportará algún beneficio también? Ali, no paga más de 3 dirhams de estipendio. Pero yo lo que te daré será una vestimenta con hilos de oro, que cada vez que te la pongas, serás reconocible a 7 leguas. Vaya loco. Ashas, estás moviendo el rabo en vano, zorro. ¿En qué piensas tan profundamente, comandante? Será en vano. Los nombramientos y los derrocamientos no hacen sino debilitar los pilares de la gobernación. Pero todavía te falta la confianza plena. Habíamos convenido en que serías mi rival. Y lo soy. Entonces no dudes. No lo dudo. Mi corazón está lleno de rabia y respeto. Solo recelo de la ignorancia de los kufíes. Malek, perdóname.
Tal vez no podamos volver a vernos. Mi sueño era luchar junto a Lee y codo con codo contigo y con Anmar. Egipto es prioritario. Vete. Vete. Malek. ¿Ha pasado algo? Es el día, comandante. Ensilla tu caballo. Reúne a tus hombres y que se congreguen pronto en Nohailé. Ali se dirige a Sham. Gotham. Gotham. ¿Dónde está aquella lengua tuya que mataba Emires, luz de mis ojos? Di algo. ¿No se te ha aliviado el dolor de cabeza? Gotham. ¿Todavía se encuentra mal? No será un dolor sin cura. Algún bálsamo debe haber. Voy a buscar al curandero. Su dolor es la jaula en la que está encerrada. Ojalá no le hubiera roto sus alas. ¿De qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? De haber cerrado la puerta detrás de nosotros. Ares, era una artimaña de Ashari. Él nos hizo encerrarnos en casa. Sabía que éramos un obstáculo para él. ¿Quién sabe quién es el asesino del califa? Ares, si yo tenía que estar asustado. Del llanto de un topo como Ashari, permanecer en casa, eso significa que ya he sobrevivido. Demasiado. Si permanezco en casa es por vergüenza. Siempre estamos unas 7 u 8 veces por detrás de la yihad de Yamal. Por no haber reflexionado correctamente. Por la manera de comportarse de Ali con Agil comprendí de que Ali no se dirige por el mal camino. Dios mío, perdóname. Ali acaba de empezar. Si él lleva razón, todavía habrá tiempo para compensarlo. Muavié no va a aceptar jurar fidelidad a Ali.
¿Tú qué dices que debemos hacer, luz de mis ojos? Cuida de Gotán. Se han ido. ¿Volverán? ¿Te pintas con henna? Trae mala suerte. Di algo. Tus hermanos se han ido. Gotham, ¿cuándo vas a romper tu silencio? Tú eras el ruiseñor de Kufa. Hija de Kufa, habla con nosotras. Nuestro corazón va a estallar de dolor. La hija de Kufa murió en la batalla de Yamal. Yo me llamo Gotham. Estoy en edad de merecer. Y he de casarme cuanto antes. El sol caluroso de este día, claro, es testigo de la lealtad de ustedes, los hombres que han acudido a despedazar sus entrañas a este lugar. No duden que están blandiendo las espadas en favor del profeta de Dios. ¡Espolen sus caballos a la victoria! ¡Que Alí tiene el corazón partido por los sarcasmos de los unos y los otros! ¡Para que quizás el padre de las avaricias de Sham tenga más tiempo para recobrar el sentido! ¡Pero ya ven que no pudo ser! ¡Ambicionan hacer botín de nuestra fe y nuestras creencias! ¿Qué haremos? ¡Nos llevamos con nosotros a la tumba la herencia de Balal y Hamza! ¡Recuerden! ¡A abusar el mártir de Rabasé y hagan memoria! ¡Sin descanso! ¿De por qué y para qué ustedes están luchando en esta guerra? Si me lo preguntan a mí, con osadía les digo que no piensen en la vida ni en la muerte.
¡Hijos de Hamza! ¡Para los engañados por el padre de las intrigas! ¡Construyan otro Kaibar! ¡Escuchen a sus comandantes! ¡Recuerden siempre las recomendaciones de Alí! ¡Y jamás injurien al enemigo! ¡No hagan difamaciones! ¡Vigilen las zonas conquistadas! ¡Y sepan que en la guerra hay muchas amarguras y desgracias! ¡Los que se entreguen a la guerra sin pensar se habrán aniquilado a sí mismos y a su ejército! ¡Adquieran sabiduría a la sombra de las espadas! ¡Yo también soy un soldado entre los compañeros de Alí! ¡Me he conjurado a blandir la espada en el lugar de 100 Maleks! ¿Qué harán ustedes? ¡Somos fieles a Alí! 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 ¡Idiota! ¡Demonio! Entrenamiento militar. ¿Ah? ¿Que estás en un entrenamiento? ¿Y si me hubiera partido el espinazo, tu padre iba a atar la espada de Ibn Bajada en su tajalí? Soy el comandante de infantería, jeque. ¿Quién te ha hecho comandante? Mis cualidades. Yo podría ser tu padre, muchacho. Aún eres muy joven y te chupas el dedo. ¿A ti qué cacareas sobre el entrenamiento militar? ¿No te han enseñado a respetar a tus mayores? Si mis mayores llevan siempre su espada con ellos, serán mis comandantes. Pero si están tumbados en una hamaca, serán soldados míos despistados. ¿Tú de quién eres hijo? Yo soy el hijo de Ohod. ¡Oigan! ¡Todos a mis órdenes! ¡Al agua con la espada y el escudo! ¡Tenía la mitad de tu edad, inútil! ¡La mitad! Si la envenena, será igual que una espada. ¿Me crujieron los pies? ¡No, señor! ¿Me temblaron las manos? ¡No, señor! ¿Erró mi espada? ¡No, erró! Entonces lo haremos de uno en uno. Se ha desmayado. Es por el miedo. Lo echaremos al agua. ¡Silencio!
¡Den la vuelta! ¡Empiecen! No ha estado bien. ¡Den la vuelta! ¡Ataquen! Se parecen a sus tíos. Los tenía que haber mandado a que se dedicaran al negocio de las especias. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Oye! ¡A Valhag! Esta es la fila de los arqueros. Ya lo veo. Se encuentran entrenando. ¡Ya lo sé! No tengo tiempo para bromas, viejo. ¡Apártate! Puedo competir con todos tus soldados arqueros. Me basta con que hayas venido desde Kufa hasta Nohaile y no te hayas muerto. ¿Quieres apostar? ¡Apostemos! ¿Qué apostamos? Si pierdes la apuesta, tendrás que ir corriendo por la orilla hasta aquel árbol, ¿de acuerdo? ¿Y si yo gano? Si ganas. ¿Puedo ser el cabecilla de los arqueros? ¿Lo han escuchado, arqueros? ¿Ves aquel blanco? Mira su ojo derecho. De verdad lo ha hecho. Ahora su ojo izquierdo. ¡Bravo! ¡Bravo, Valhag! ¡Bravo! ¿Lo han visto? ¡Podría ser su abuelo! A partir de este momento, Omar será el cabecilla de los arqueros. Llevaron las barcas y han roto los puentes. ¿Qué hacemos, Malek? Sé lo que hay que hacer. Es orden de Ali tratar con blandura a la gente. Acampemos aquí hasta que llegue Ali. Por orden de Moavie y por las argucias de Amroaz, rompieron los puentes que conectaban las dos orillas del Éufrates y que se encontraban en el camino del ejército del Imán Ali. Amroaz, haciendo tal cosa, pretendía medir la industria y la capacidad de encontrar soluciones del ejército del Imán. Malek, que era el cabecilla del ejército del Imán, en una operación valiente, tomó el corazón en su mano y penetró en el Éufrates por una zona denominada Rogá, atravesando a lomos de su caballo el río y obligando a los habitantes de Rogá a que reconstruyeran los puentes demolidos. Los habitantes de Rogá hubieron de obedecerle temerosos. Armaron los puentes y el camino de las huestes del Imán quedó expedito para que las tropas lo atravesaran. Mm. Mm. Ah.
¿Qué es lo que le ha ocurrido al padre de Yazid, que ahora parece más un molinero que el gobernador de Damasco? Mantén erguida la cabeza. Sé fuerte, padre de Yazid. En el ejército de Alí combaten 12.000 hombres. ¿Y? Y cada uno de ellos equivale a un ejército. ¿Y? ¿Has oído de la obra maestra de Malek en Rogá? Así es. Fui yo quien te lo relató. Bueno, hasta ahora tus artimañas no han sido ningún trofeo. Como decía mi tía, que en paz descanse, poco a poco. ¿Ya viste que hagáis con una pluma? ¿Una gota de tinta y un pedazo de cuero insignificante lo arranqué de Egipto? Póntelo, póntelo. ¿Recuerdas que Gaze era uno de los compañeros más temibles de Alí? Que no se te olvide. Si hubiéramos levantado un negocio con los cueros que convertimos en pergaminos, nuestros bienes llegarían al firmamento. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Gaze se fue y llegó el hijo de Abu Bakr. Egipto está en sus garras. Sabes que Mohammad es joven e inexperto. Tiene órdenes de no tratar con blandura a los opositores. Precisamente lo que Gaze, con demasiada sapiencia, no hizo. Lo entretendré con la gente de Egipto. ¿A dónde vas, padre de Yazid? La boda de Amroaz. Como dice Yazid, te olvidas de tu turbación. ¿Turbación? Tu turbante. Amroaz, tengo mis esperanzas puestas en tu cerebro. No olvides la promesa que me hiciste. Tenemos que despedazar a Alí. Lo haremos. A condición de que tú también cumplas tu promesa, hijo de Yazid. ¿Te acuerdas de la gobernación de Egipto? ¿Renovamos nuestro juramento? Hagámoslo, padre del engaño. Es el ceño, Malek. Yo soy Ammar. Dile a Alí que los puentes están restaurados. Las barcas en el agua y las tropas cruzarán. El comandante eres tú. ¿Tengo que darle yo la noticia? Me da vergüenza rendir visita a Alí, porque en contra de sus deseos, me vi obligado a ejercer la fuerza y la amenaza.
Que Dios los guarde. ¿Preparados, valientes capitanes? Sí, esperamos la orden del emir. Ali combate apoyándose en la espada de sus hombres. Han escuchado en infinidad de ocasiones esta frase de mi boca. El victorioso en una guerra será siempre el buen juicio. Los hombres de luto de Jamal a la retaguardia. Y los vengadores de la sangre del califa a la vanguardia. La bendición de Dios por el cielo y el dragón del Éufrates por la tierra. Quédense. Vístanse de negro. Que la bandera negra simbolice la camisa sangrienta del califa. Me uniré a ustedes en Sefein. ¡Márchense! ¿Conversaste con sus excelencias, Farouk? Sí, emir. Esté usted tranquilo. Podemos aprovisionar un ejército durante un año de 100.000 hombres. Que Dios se los pague. No olviden las tribus de Yemen. Después de doblegar a Ali. Pueden irse. Sí, emir. Vamos. Bueno, primos míos. La gobernación de Hijaz e Irak espera por ustedes. A condición que ahoguen a Ali en el Éufrates. Marván, ¿dónde está Obeidollah ibn Omar? Dando sermones desde el minbar. Que los dé. El nombre de Omar todavía funciona. Amroaz, entrega también una bandera al hijo del califa. Un hábito negro que su padre Omar heredó del mismo profeta. Es una bandera merecida. Ojalá este muchacho no llevara la sangre de Hormozán en su ropa. Padre de Yazid, en esta guerra no cuentes ni con el poderío de tus huestes, ni con ninguna de mis argucias. Solo reza. Reza para que en el ejército de Ali haya hombres ignorantes en abundancia. Amén. Nos encontramos en Sefein. Más allá hay un lago. Por todo el Éufrates solo existe ese lugar provisto de agua. Marván. Sí. Que el ejército acampe aquí. Ven conmigo, Amroaz. Es un campamento seguro.
dices, Amroaz? Yo no conozco la ciencia de la guerra. En las cosas de la guerra y la espada, mis ojos solo miran las bocas de los comandantes. Pero conocerás la ciencia de nadar. ¿Nadamos un poco? ¿Has venido a la guerra o a la juerga? La guerra también es una juerga cuya bebida es sangre. Vamos, Amroaz. Te refrescarás y tu cabeza funcionará mejor. Malekashtar te ve tu sapiencia, no mi espada. El árabe está acostumbrado a los rigores del sol. Yo soy un árabe. ¡Di que no sabes nadar! Ven, ven y entrena. Te servirá en las orillas del Nilo. Yo tengo que entrenarme para algo que me sirva en el infierno. ¡Bloquearemos el acceso al agua! ¡Recibiremos a Ali desde aquí mismo! Acampado en Sefein. El acceso a la única agua potable de la orilla del Éufrates está en manos de los chamíes. Nosotros hemos llegado tarde, Malek. No vamos a poder saciar a un ejército sediento con cubos. Tenemos que conquistar el agua como dé lugar. ¡Conquistémoslo! Nosotros no seremos quienes inicien la guerra, Ashas. Nos van a bloquear el acceso al agua. Léelo, Ashas. Léelo delante de todos. Es una orden. La orden de Ali. Yondav, Shorai, vengan conmigo. En el nombre de Dios poderoso, Malek ahora es su emir. Obedézcanle. Porque él no es negligente ni tiembla. Cuando ha de arremeter, no se enlentece, y cuando tiene que enlentecerse, no arremete. ¿Qué hacemos, Malek? Hemos recorrido todo este camino desde Irak hasta Sham. ¿Para qué? Por ahora esperemos a que llegue Ali. Las huestes de Sham y Kufa acamparon en Sefein. Era Geis Malek. ¿Qué hace ese engañador en Sefein? Amroaz requiere un rival, jeque. ¿En Sefein manda la espada o el engaño? Lo desconozco. No es ningún misterio.
El escándalo de Gaze llegó a oídos de los árabes beduinos también. Quiere renovar su juramento de fidelidad y castrarse Fein como Egipto. Dile a Ali que los kufíes han venido con la intención de hacer la yihad. ¡Ali lo ha perdonado! ¡Es inocente! ¿Han visto que lo han acusado en vano? Nuestras lágrimas solo se derraman a la hora de hacer la oración. Si no fuera por las argucias del hijo de Nabegué, podría haber venido desde Egipto con un ejército. No desesperes, Gaze. El infierno de Jamal fue fruto de la ignorancia de esa misma gente que te desarmó a ti. Estoy muy preocupado. Los hijos de las árabes disolutas han acudido a Sefein con espadas invisibles. En Jamal no había nadie que hiciera artimañas. ¡Emir, impida el acceso al agua a los kufíes! Entonces, ¿por qué no luchamos? Te saludo. Te saludo. Te saludo. Valid, Valid. Mira allí. No la pasen mal, primos. ¿Qué hacen? Otra vez aquí ese perverso. Apuesto a que está pensando en luchar contra Malek Ashtar. Excelencias. ¿Qué les parece una pequeña batalla, ¿eh? Yo haré todo lo que quieras, Barbán. Pero no que nos enfrentemos a Malek. Yo sé perfectamente el desastre que es. ¿No será que estás asustado por el discurso de Ali en Jamal, Sultán de los Sueños? Los discursos siempre entorpecen el oído. Nunca tuve interés en escucharlos. Relátame su discurso en breve. Quizás me asuste de verdad. Dijo: si me empujas a la guerra, haré una guerra que la de Jamal a su lado parezca un juego de espada de niños. ¿Ali dijo algo así? Más o menos fue eso. Entonces créelo. Si yo hubiera de creer eso, entonces tú también sueña de nuevo con la gobernación de Kufa. Y con aquella doncella rebelde. A propósito, ¿cómo se llamaba? Famosa. ¿Famosa por qué?